Bueno, amiguitas, si vamos a estar utilizando un rebozo, lo vamos a estirar muy bien. Y de aquí del centro lo voy a agarrar y lo voy a empezar a juntar. Le vamos a amarrar un hilo o lo que tengamos en la mano. Lo vamos a apretar muy fuerte para que no se afloje y pues se vea más bonito. Amigos, yo les muestro aquí mi altar. Yo les quiero decir que no importa la cantidad, el tamaño, lo importante es que le dediques una ofrenda a tus familiares. Bueno, pues por este lado ya tenemos nuestro rebozo, lo voy a colgar en la pared, lo voy a pegar con tape y así es como se mira mi rebozo, ya colgado y amarrado. Y de este lado vamos a estar utilizando un gabán de color morado, el color de las flores típico en esta mesa de billar que no utilizo. Y por este lado tenemos una caja de huevos y la voy a forrar de color verde con papel china. Le voy a estar dando todo uso al papel y esta otra caja la voy a forrar con este papel morado. Y pues así es como vamos forrando nuestras cajas, nada más del frente que le dé, que luzca. Y miren qué bonito se mira los colores o las cajas ya forradas y este otro verde. Ahora le estaré dando formas, ya que quedaron mis cajas forradas, le estaré dando formas de escalones. Y por este lado tenemos la corona, voy a ver de qué manera la pongo. La cruz debe de ir en el centro o enfrente o al lado de las fotos. Se ve muy lindo. Por este lado tenemos a esta luz o velita, como se llame, para que les alumbre su altar. Este otro también, todo esto es artificial, son de plástico, los compré en el dólar, todo por un dólar. Y estas otras dos pequeñitas que duran 240 horas prendidas y pues vamos a prenderlas a ver qué tal funciona. Esperemos que muy bien. Pues vamos a intentar prenderlas, esperemos que sí funcionen. Y sí funcionó, miren qué bonita se ve a un dólar. Y pues son artificiales y miren, se mira precioso. Estas otras chiquitas vamos a intentar prenderlas, está un poquito duro, pero ya prendió. La verdad que me gusta cómo iluminan, se ven súper bonitas. Wow. Por un dólar se me hizo perfecto y muy bonito. Bueno, pues ahora sí vamos a empezar a poner las fotos que no deben de faltar. Aquí está esta foto de mi abuelita y esta otra foto es de mis suegros. Ahora voy a ponerle la veladora. Amigos, cada cosa que estoy poniendo en el altar tiene su significado. Las veladoras es para que les vaya alumbrando su camino. Y la botella es como bebidas que a ellos les gustaban. En realidad no sé si les gustaban las bebidas alcohólicas, pero yo se las puse y decidí quitar el rebozo, amigos, y puse un arco porque, bueno, pues me disculparán aquí, no sé por cuál razón dejó de enfocar la cámara y pues no quise borrar este pedacito, pero miren qué precioso se mira. Bueno, hola. Vamos a estar utilizando una taza típica y les voy a estar echando agua. También el agua pues tiene su significado. Al final del video les voy a dejar cada cosa que se significa. Una para cada persona. Y aquí tenemos el pan de muerto que no puede faltar. Vamos a cortarle
un pedazo para cada personita, que son tres, que también tiene su significado. Y frutas, aquí en este plato voy a estar poniendo manzanas y mandarinas, pero las mandarinas yo creo que las voy a bajar y ponérsela a cada persona. Bueno, pues sigo acomodando las manzanas. Y también le voy a poner dulces. En este caso tengo tualín y mazapanes. También se puede poner dulces o los dulces que a las personitas les gustaba. Y también va a ser uno para cada persona. Bueno, amiguitos, y esto fue todo. Espero les haya gustado. A mí me súper encantó cómo quedó y la verdad es algo muy bonito. Gracias. Los invito a suscribirse a mi canal, que dejen like y pues gracias, bye. Así fue como quedó nuestro altar, amigos. Espero les haya gustado. Como a mí me súper encantó. Y pues el pan, la veladora, la mandarina y todo esto es para mi abuelita. Y aquí está su taza de agua. Y pues para que se eche un traguito de tequila, porque no, ¿verdad? Su manzana, la cruz. Y pues como les dije, decidí poner el arco de flores, que tiene un gran significado, la cruz. Y por este lado también está pues la veladora. Aquí está el altar para mis suegros. Pan, un paso para cada quien. Mandarina, mazapán, dogalín. Y pues una manzana. También pues el arco es para los dos y la cruz. Y pues así es como se mira. Y en México celebramos el Día de los Angelitos el 1 de noviembre y el día 2 de noviembre el Día de los Difuntos de las Personas Grandes. Bueno, amigos, el arco se representa a la puerta de la bienvenida de los fieles difuntos. La cruz, incluida por los evangelizadores como en Belma, el catecismo, comida según la tradición, se utiliza la comida de más sagrado en la vida del difunto, bebidas, algunos altares contienen bebidas alcohólicas del gusto del difunto, veladoras, a sesión de los espíritus ilumina el camino de las almas a la ofrenda, papel picado simboliza la unión entre la vida y la muerte. La flor guía el camino del difunto, además de la señal de luto y la familia, fotografía la imagen del fallecido al que se dedica la ofrenda, pan de muerto para alimentar a las almas en su regreso, agua para calmar la sed. Los niveles, si son tres, representa el cielo, la tierra y el purgatorio. Bueno, amiguitos, y esta ha sido mi gran pequeña idea de mi altar. Espero y les guste. Bye.